Maestro Chuy, vámonos al grano como el dermatólogo. Sí, señor profesor. Bueno, me gustaría, señorita directora, si me puede poner fotos de collage por ahí. Ahorita está siendo muy mediático y está teniendo un rating impresionante La Casa de los Famosos. Donde los más famosos ahí, lo creo que los tenemos numerados, mi querido Manuel, vendría siendo Pablo Montero, Alicia Machado, Gaby Spanik, Cristina Usaste, que se hizo famosa por la relación que tuvo con Esteban Loaiza y porque anduvo con el ex esposo de Jenny Rivera, y Roberto Romano, que ha dado mucho de qué hablar. Estaba Celia Lera, está también una chica ahí, Celia Lora, está una chica influencer que se llama Gigi, que a mí no me gusta, la verdad, porque eruta cada rato, eruta en televisión así bien feo, y a mí se me hace una falta de respeto eso. Pero mi querido maestro Chuy, energéticamente, ¿qué ve usted, por ejemplo, en esa casa de Pablo Montero, de Alicia Machado, de Gaby Spanik y de todas las personas que están en ese reality show? Bueno, pues, ¿cómo están? Un saludo para todos. Creo que ahí se puede ver, por lo que estuve checando en numerologías y en signos, una lucha de Titanic. Son caracteres sumamente fuertes, personalidades sumamente fuertes. Por ejemplo, Alicia Machado y Gaby Spanik tienen cosas muy peculiares, ¿no? Una es buey, la otra es dragón, y tienen otros dos signos que en común, que son rata. A las ratas no las puedes tener, cuando alguien tiene ese signo, no las puedes tener en cautiverio. Y ellas se sienten en cautiverio, y por eso es que están surgiendo situaciones que supuestamente después de tener una relación, de repente cambian y ya no hay esa situación, pues tan fraternal que había antes. Obviamente son líderes, tienen numerologías muy fuertes, ni se diga de Pablo Montero. O sea, Pablo Montero tiene tigre y además tiene mono en sus pilares. Es un carácter muy fuerte, pero a la vez también muy volátil, muy cambiante. Por eso es que lo hemos visto en todo tipo de situaciones, ¿no? De todo tipo. Desde ahorita y mucho antes. Ahora, tanto Gabriela Spanik como Roberto están en años 9, o sea, en donde hay situaciones que, qué bueno que les llegó esto como trabajo, como un empuje que les están dando, porque el rating pues va a hacer que se reactiven cosas en lo que quiera que estén haciendo en sus actividades, ¿no? Como artistas. Claro. ¿De quién tiene usted ahí la fecha, señor productor? Sí, tengo de tres, de Alicia Machado, Gaby Spanik y Pablo Montero. A ver, vamos con Alicia. Es del 6 de diciembre de 1976. Maestro. 6 de diciembre, ¿no? Tenemos entonces ahí un 5, lo que va a ser en su periodo de este año, un ciclo de fertilidad. Yo creo que esto, el tiempo que dure, le va a salir muy bueno, muy buenas situaciones. Cuando dice fertilidad, ¿se refiere a un embarazo? Porque ella decía que quería quedar embarazada este año. Pues si no se cuida y si no se pone sus precauciones, pues tiene todas las posibilidades de, sí, quedar embarazada. Wow, qué interesante. Tiene todas las probabilidades. Lo único que sí es que en la casa astrológica de su signo, ahí tiene solamente, es como una pequeña piedrita en el zapato que no le ayuda mucho, pero lo demás pinta bien en la parte profesional, y si ella quiere embarazarse, claro, fácilmente podría ser. Señor productor, vamos con Gaby Spanik, 10 de diciembre de 1973. Ok, 10 de diciembre tenemos, por ejemplo, ahí del 73 es buey. Y 10 de diciembre viene siendo un ciclo 9. Ella es la que está también en ese ciclo 9. Yo creo que este programa le cayó como anillo al dedo, porque si no, yo creo que en muchas áreas ya iba como de salida. Pero esto está llegando a servir. De todas maneras, creo que esa situación que se está dando y esa situación que hay
de choque también a través de lo que había sido una gran amistad y de repente no. Pero yo creo que en muchas cosas de su carrera artística no está en sus mejores momentos. ¿De quién? De Gaby, ¿verdad? Sí, de Gaby, o sea, no. Wow. ¿Y Pablo, señor productor? Es del 23 de agosto de 1974. 23 de agosto de 1974. Adelante, maestro. Bueno, curiosamente con el número que tiene al inicio, el 23 que queda en 5 y también con el signo que tiene que es tigre mono, pues es una persona que le cuesta trabajo como llevar una línea. A veces a las personas del signo mono y cuando hay un 5 les gusta mucho la fiesta, pueden perder por los sentidos, ya sea la comida, ya sea el sexo, ya sea la tomada. Ya sea ese tipo de cosas es lo que nos puede sacar, o sea, de la línea. Si él cuida esos aspectos, el año que viene va a ser productivo, pero si no lo cuida, sería como ponerse solito en la guillotina. Wow, qué fuerte esa información, maestro. Yo le quería preguntar, ¿por qué, por ejemplo, Alicia Machado y mi querido Manuelito? No sé si tú quisieras comentar algo respecto a esta situación, tú que eres un seguidor también del programa. ¿Por qué Alicia Machado ha sido Miss Universo? Se pudiese decir que ha tenido toda la fama del mundo. Es Alicia Machado, sacó su línea de perfumes, pero ¿por qué siento en Alicia un vacío muy profundo, como falta de amor? Y que quiere ser deseada y amada, cuando Alicia se ha comido a Raimundo y medio mundo y ha tenido todos los hombres que ella ha querido del mundo del entretenimiento. E incluso Pablo Montero fue su novio hace muchísimos años. Pero ¿en dónde está la madurez de una mujer como Alicia Machado que se fija en un niño como Roberto Romano y permite que jueguen de esa manera emocionalmente como lo hace Roberto? ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de personas astrológicamente, maestro? Bueno, ella tiene un 6 al inicio. El 6 da en mujeres mucha sensualidad. Pero el hecho de la sensualidad no quiere decir, o sea, te puedes ir como en el filo de una navaja. O sea, te puedes centrar mucho a esa parte de que tienes esa conexión de sensualidad, o sea, con los hombres, con la belleza, con una cuestión de ese tipo. Pero, ¿qué sucede? Si no nos vamos, como quien dice, en la balanza, vamos a suponer que fuera una balanza, tanto el desarrollo interno como el desarrollo externo, todo lo que es la belleza, la farándula y todo eso, tiene que ver mucho con esa parte externa. Pero si tú no alimentas la parte interna, hay ese vacío, hay esa carencia de amor y ese tipo de cosas. Wow, Manuelito, ¿algo que quieras comentar de la Casa de los Famosos? Bueno, pues yo creo que Alicia, una de las cosas que más le perjudica es que independientemente tiene un carácter muy, muy fuerte y a veces también tenemos que ser prudentes en cómo decimos las cosas, ¿no? Principalmente a las personas a las que se las decimos, ya que no a todo el mundo les gusta como que uno sea como muy sincero o muy así como de esa manera, ¿no? Pero creo que sí es válido, ¿no? Entre amigos yo creo que sí es válido poderse decir las cosas como son y pues lo que uno es, ¿no? Pero desafortunadamente Alicia es así como que en general y eso no le gusta a toda la gente. Entonces yo creo que por eso también tiene como ese problema de que a lo mejor no ha podido estar establemente con alguien sentimentalmente. Y pues bueno, ahorita pues para de que le gusten más jovencitos que ella, pues para ratón viejo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el dicho? Pero esa actitud de Alicia es una careta, es una forma de protección que usan los seres humanos cuando están en esa frecuencia de numerología. Sí, curiosamente la gente que está más rodeada de personas y que busca brillar más. Dentro hay ese vacío, esa soledad, esa situación de miedo a no tener el apoyo de los demás. Es algo basado en una inseguridad y es lo controversial, ¿no? Tú dirías, no, pues si hay belleza, tiene todo esto, ¿para qué necesita todo ese armazón de esas cosas? Pero a veces así sucede. Sí, es una forma como de protegerse, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué dice el pueblo? Gaby 29 dice: a veces la señora Machado se deja llevar por las emociones y dice lo que siente en el momento, ella es sin filtro. Sí, no tiene filtro Alicia Machado, pero a mí me da mucha pena, a mí me da mucha tristeza cómo ella se llegó a enamorar
de un tipo que la verdad lo único que le va a causar va a ser sufrimiento. ¿Ves sufrimiento en ella, maestro? ¿Esa relación le puede traer sufrimiento pasional o algo por el estilo? Porque yo la veo que ella está súper enamorada. Bueno, definitivamente no es el amor de la estabilidad o que le vaya a traer esa situación, ¿no? No sería eso. No, exacto, ahí no va a haber ninguna estabilidad. Pero bueno, maestro, ¿cómo lo puede contactar nuestro público? ¿Cómo le pueden llamar? ¿Cómo pueden hacer una consulta más profunda con usted? Cuéntenos, por favor. A través de WhatsApp o teléfono, que sería el mismo número, 562-334-7435. Y aparte quiero saludar a todas esas personas que se han puesto en contacto conmigo y que ya he tenido el gusto de atenderlos. Un saludo y un agradecimiento para todos. Así es, maestro. Cuando una persona del Precio de la Fama se comunica con usted, aparte de que le desglose profundamente su numerología, ¿qué otro tipo de ayuda les puede dar a ellos? Bueno, cuando lo requiere, yo a las personas lo que les puedo contribuir es en estudios, que es lo que me he preparado con diferentes técnicas, Theta Healing, método Yuan, además de la astrología china, el Feng Shui, BioQuantum, que son técnicas muy buenas y efectivas también para cambiar creencias, miedos, situaciones traumáticas, etcétera, ¿no? Perfecto, así que ya escucharon al maestro Chu, llámenle por favor al 562-334-7435. Susi, Susi Scott dice que está a gusto tomando consomé de camarón y taquitos dorados de camarón. Ay, y viendo mi programa favorito. Mándanos, mi querida Susi. Gracias, maestro Chu, y gracias, nos vemos el martes.